yo procedo de un pueblo que era casi en su totalidad de negro. La gente decía que para ver un blanco en Jovellanos había que ir a la carretera central cuando la estaba haciendo, que fue cuando vinieron los técnicos y esas cosas, porque era casi totalmente de negros el pueblo. El problema de la revolución con los afro, y no fue el único, me imagino que hayan otros, es que nosotros esperamos más. Nos dimos cuenta que teníamos derecho a todo y se nos da un poquito. No es porque si teníamos derecho, si se nos reconocía que del abuso, lo que significó la trata, entonces hasta donde quisieran darnos ahí. Entonces cuando pedíamos un poquito más, entonces éramos malagradecidos, no entendíamos, nos hacíamos el juego al enemigo. Entonces era maltratada, abusada, calumniada. Con el problema del racismo, lo que me imagino, creo, estoy casi convencida, es de que hemos leído mucho, hemos leído, hemos conocido, hemos llegado a conclusiones más responsables y nos hemos dado más cuenta que nunca de que seguimos siendo negros para los que no son negros.